La Red Feminista Sonorense contabiliza 73 muertes de mujeres consideradas como feminicidios, de los cuales 14 son reconocidos por la autoridad, mientras que solamente 2 son identificados como tal en el municipio de Cajeme, por lo que aseveró la violencia se está recrudeciendo en las calles, centros de trabajo, escuelas y transporte. Por lo tanto, consideran como un fracaso el programa de emergencia de alerta de violencia de género, conocido como SALVA. Así lo declaró Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Feminista Sonorense, quien señaló que en lo que va del 2023, este ya se considera el año de mayor violencia feminicida en Sonora. Somos primer lugar en secuestro a mujeres en México. Primer lugar en violencia femenina y no hemos bajado ni al segundo ni al tercero en violencia familiar llamadas al 911 en todo lo que va del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no bajamos del primero y del segundo en abuso sexual. O sea, que lo que se ha hecho no pinta, no está pintando. Es decir, es un fracaso el programa de emergencia de la alerta de violencia de género. Burgos Ochoa dijo que la autoridad ha quedado mucho a deber en cuanto a la seguridad y protocolos para llevar de forma correcta el programa SALVA, por lo que esperan se empiece a actuar conforme a los acuerdos. Que se evalúe a un año. Que se evalúe si el programa SALVA nos está salvando. Nos están debiendo en el Cabildo Municipal, porque son acuerdos del Cabildo Municipal, que el programa de emergencia exista, ya existe. 2, hay un programa de monitoreo, no existe, no lo sabemos. Nosotras formamos parte de él, no ha habido una sesión. Más fotos, ya no más pantalla. Creo que lo que la ciudadanía está esperando son resultados que nos protejan. Por último, informó que se tendrá una visita por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con quienes tomarán la oportunidad de revisar las acciones y resultados de la alerta de violencia de género, así como también del programa SALVA. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.